terminamos la asamblea y bueno, del resultado de ella salió la declaración de la emergencia debido a la crisis de rentabilidad que tenemos. Los números son reales, son palpables. Hemos tenido un aumento considerable en los costos que no ha sido acompañado de la misma manera con los ingresos. O sea, me estoy refiriendo a los ingresos de lo que nos queda realmente para poder hacer frente a los gastos, nada más. Nosotros no somos formadores de precios, estamos esperando que esto se recomponga vía una mayor rentabilidad o un mayor margen. Lo único que lo pueden dar son las petroleras. Obviamente que también estamos esperando una respuesta del gobierno provincial, que estamos trabajando con ingresos brutos. En algunos casos sería una modificación de la alícuota. Bueno, otra cosa no hay para decir, pero la asamblea está de acuerdo en todo esto que estamos planteando. Los números han sido más que elocuentes, están hechos en base a cosas palpables y reales, hasta con nombre y apellido. Entonces, yo creo que nos respalda la autoridad de la seriedad de los datos que estamos tirando, ¿no? En este contexto, evidentemente tampoco favorece el hecho de que haya caído el consumo, ¿no? ¿Han disminuido las ventas? En algunos casos ha caído, pero en algunos otros se ha mantenido, y lo peor de todo esto es que se da que en un contexto de semicaída de ventas, vendiendo, uno puede llegar a desaparecer.